¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 28 de marzo, es la 1:16 p.m. Les saluda Carlos Gómez. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estudio de Contrastes Televisión, una producción de 4 Digital Network. Recuerde que puede descargar nuestra aplicación en la tienda iOS y en tienda Android. Puede escucharnos a través de www.4digital.com.mx. También puede enviarnos mensajes o comentarios al 2221-945869 vía WhatsApp. Estamos listos para atender sus reportes. Hoy tenemos mucha información acerca de los carteles ya confirmados de la Feria de Puebla, de esta feria que inicia ya en próximos días. Adriana Medellín, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos, muy bien. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente para darles toda la información más relevante de Puebla, Carlos. Y como lo comentas, el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa para dar a conocer todos los pormenores de la Feria de Puebla 2018. Y bueno, lo que todos estaban esperando, Carlos, era el anuncio del foro artístico. Ya tienes los nombres y las fechas confirmadas, Adriana, de los artistas que van a venir a la Feria de Puebla. Recuerde que puede entrar con su boleto de acceso a la feria. El foro artístico es totalmente gratis. Tiene que pagar, insisto, su pase a la feria y posteriormente puede ingresar a este foro artístico. Coméntanos, Adriana, las fechas y los nombres de las personas y los artistas que vendrán a este foro artístico. Así es, Carlos, pues van a ser 32 días de conciertos de todo tipo de género para que la ciudadanía pueda asistir y disfrutar de ellos. El 12 de abril iniciará Bad Bunny, Carlos, que es un reggaetonero muy famoso ahorita en el mundo. Después, el 13 de abril estará Río Roma, el 14 de abril Banda 602, el 15 de abril La Sonora Dinamita, el 16 de abril OV7. Cabe destacar, Carlos, que OV7 apenas en su tour de Pop 90s anunció que iba a estar esta fecha. Entonces el 16 de abril ya estaba muy confirmado por OV7 que estaría aquí en Puebla nuevamente. El 17 de abril estará El Bebeto, el 18 de abril Joy Montana, el 19 de abril Rake, el 20 de abril DJs, el 21 de abril Los Sebastianes, el 22 Nicho Hinojosa, el 23 de abril estará Banda El Recodo, el 24 de abril Luis Coronel, el 25 de abril Elefante, el 26 Banda Tierra Sagrada, el 27 Motel y Los Claxons, el 28 de abril Jaguarú, el 29 de abril Patti Cantú, el 30 de abril Obra de Teatro de Coco, el 1 de mayo La Séptima Banda, el 2 de abril Piso 21, el 3 de mayo, perdón, DLD, el 4 de mayo División Minúscula y Hot Dog, el 5 de mayo Cristian Nodal, el 6 de mayo Celso Piña, el 7 de mayo Rock en Tu Idioma, el 8 de mayo CD9, el 9 de mayo Banda Carnaval, el 10 de mayo Ana Torroja, el 11 de mayo Kinky, el 12 de mayo Banda Los Recoditos. Y acaba, Carlos, con una agrupación que es muy querida por Puebla y muy reconocida no solo aquí en Puebla, sino a nivel nacional e internacional, que es Caifanes. Caifanes estará en Puebla totalmente gratis el 13 de mayo. A quienes crecimos con esta música en la década de los 80 y 90 y las nuevas generaciones, será un verdadero deleite tener a esta leyenda viva que encabeza Saúl Hernández. El grupo Caifanes, un foro artístico, Adriana, que me parece muy atractivo, con artistas como OV7, como indicabas, como la banda El Recodo, como Elefante, Ana Torroja, la ex vocalista de este grupo muy, muy famoso español. En Río Roma también va a estar, Rey, en fin, toda una serie de artistas que usted podrá ver con solo el pago de 20 pesos para adultos, Adriana, 10 pesos para niños. Se mantiene este precio. Se mantendrá este precio, como lo comentas. Además de que habrá una promoción para los niños o para las personas que les gusten los juegos mecánicos, te quiero comentar que habrá más de 60 juegos mecánicos y de lunes a jueves pagas 150 pesos por una pulsera y eso te da derecho a subirte a todos los juegos mecánicos las veces que quieras. Es una promoción importante, interesante. Ojalá que vaya con la familia, disfrute con los amigos, planee bien a qué hora va a llegar, porque el foro artístico tiene un cupo limitado.
Entonces llegue con anticipación para evitar problemas. Ya está confirmado todos los artistas. Y también quiero comentarte, Adriana, y a todo nuestro amable auditorio, la gente que nos está viendo, que también ya se han confirmado los artistas para el palenque de la Feria de Puebla. El 13 de abril estará la banda MS. El 14 de abril cantará para todos Ninel Conde. El 20 de abril vienen los Tigres del Norte. Para el 21 de abril está programada Yuridia. El 26 de abril estarán y seguramente pondrán a bailar a más de uno Los Ángeles Azules. El Tri de México el 27 de abril. Los Plebes del Rancho el 28 de abril. Para el 4 de mayo estarán Emanuel y Mijares. El 5 de mayo, el emblemático 5 de mayo, estará Carlos Rivera, que hay que recordar que él es el que cantó la canción de Coco, esta canción tan famosa. El 10 de mayo estará Paquita, la del Barrio, y la Sonora Santanera para festejar el Día de la Madre. Me parece una muy buena fecha para Paquita, la del Barrio, además de Edith Márquez el 11 de mayo. El 12 de mayo estará Marco Antonio Solís, algunos todavía lo conocen como el Buki, otros ya no, pero estará este cantautor tan famoso y tan conocido en México. Y para finalizar este palenque de la Feria de Puebla estará el 13 de mayo el Costeño, este cómico que lo hemos visto en diversos programas de televisión. También habrá corridas de toros, Adriana, informarte que la primera corrida será el viernes 20 de abril. Posteriormente, en esta corrida del 20 de abril estará Jerónimo, Castela y Joselito Adame. Para el viernes 27 de abril estará Enrique Ponce, Federico Pizarro y Diego Silvetti. Para el viernes 4 de mayo estará José Juan Padilla, El Zapata y Arturo Saldívar. Estas son las fechas ya confirmadas. Y también habrá novilladas el viernes 11 de mayo. Y también habrá una actividad para el domingo 6 de mayo. Estarán toreros a caballo. Estará Fauro Alón, Pedro Pinzón, Raúl Aramburu y Pedro Aces, así como José Arroyo. Este es el programa ya confirmado, ya validado por las autoridades. Hace unos días comentábamos que había circulado un cartel falso. Este ya es el bueno, así que prepárese. Empieza el 12 de abril, Adriana. Así es, Carlos. Además de música, habrá muchas actividades más, como por ejemplo circo. Este circo ya ha estado años anteriores y ha tenido muy buena aceptación por el público. También habrá un show sobre hielo para que vaya con toda su familia. También, Carlos, quiero comentarte que se llevará a cabo el segundo torneo de fútbol. Hace un año, obviamente, hicieron el primero y fue todo un éxito, así que puedes ir, inscribirte con tu equipo y estar participando en este torneo. Además, Carlos, estarán Cuernos Chuecos, que es un evento donde montan y no maltratan para nada a los animales y es muy visto aquí en Puebla y en diferentes lugares. Y también la lucha libre, Carlos, que no puede faltar. Sí, hay para todos los gustos, hay eventos gratuitos, hay eventos que tienen costo, como el palenque de la Feria de Puebla, pero hay un sinfín de actividades. Estaremos muy pendientes de todo lo que se vaya desarrollando en los próximos días a través de nuestras transmisiones en vivo, que les recuerdo empezarán el próximo 2 de abril a las 12 del día. Les estaremos recordando día a día las actividades de la Feria de Puebla. Si usted tiene alguna duda, nos las puede comentar. En estas transmisiones estaremos respondiendo cualquier situación que usted quiera saber. Podemos informarle del costo, los horarios, en dónde se presentarán los artistas, en fin, para que usted tenga toda la información necesaria y pueda asistir a la Feria de Puebla. 20 pesos el boleto para adultos, 10 para niños. La invitación ya está hecha. Hay que señalar que la Feria de Puebla es una de las más visitadas del interior de la República y los artistas que nos están informando y confirmando, vale la pena, Adriana, ir planeando en particular por algún grupo que usted tenga gusto. Puede ir al foro artístico. Para finalizar, Adriana, el tema, recuérdame algunos artistas conocidos del foro artístico y los días que se presentarán. Así es, Carlos, en el foro artístico, bueno, una agrupación muy reconocida es el grupo Rey, que bueno, estará el 19 de abril. Hace un año llenaron todo el foro artístico, de hecho sobrepasaron el límite, Carlos, y es muy esperada. También
OV7, Carlos, que como les comentaba hace un momento, estuvo hace 2 semanas aquí en Puebla y ellos habían anunciado esta fecha. También es muy esperada esa agrupación. En el ámbito de banda, Carlos, Banda El Recodo, yo creo que es de las más esperadas. Seguramente va a llenar. ¿Banda El Recodo cuándo viene, Adriana? Banda El Recodo viene el 23 de abril y les recordamos que no tiene costo estos conciertos que son en el Foro Artístico. Lo único que tiene que hacer es pagar su boleto y su entrada. Entonces, aquí está esta imagen que podemos observar. Viene Río Roma, viene Piso 21, la séptima banda. Se presentará para todos los niños la obra de teatro de Coco, esta película tan famosa que ganó muchos premios desde la Academia y que ha gustado mucho porque nos refleja y nos representa las tradiciones del Día de Muertos aquí en nuestro país. Estará el próximo 30 de abril. Planee si es que piensa llevar a sus niños, cuídelos mucho. Tome en cuenta que el foro tiene un límite de capacidad, así es que llegue temprano. Estará Yaguarú, para quien le gusta bailar. Música y bailar, desde luego. También estará Rock en tu Idioma, esta propuesta musical de Sabo Romo. Estará con artistas invitados, artistas de la década de los 80 y 90, recordando a todos aquellos grandes éxitos del rock en tu idioma que marcaron a toda una generación, Adriana. Así es, Carlos, y yo creo que uno de los más esperados es Caifanes, que con esta agrupación se cierra la Feria de Puebla 2018, es el 13 de mayo. Y también les quiero comentar, bueno, acá en redes sociales nos pregunta Piña Mari que dónde puede comprar los boletos para la banda MS. En la taquilla del complejo, en donde va a ser la feria, ahí van a estar a la venta todos los boletos. Así es, ahí usted puede ir ya a partir de este día, me parece, ya puede acudir a la feria, a la taquilla, para apartar su boleto, comprarlo. Insisto, solo los del palenque de la Feria de Puebla tienen un costo. El resto de los artistas, los que se presentarán en el foro artístico, es totalmente gratis. Así es, Carlos. Y ya para finalizar este tema, Naydelin María nos pregunta dónde puede comprar las pulseras para los juegos mecánicos. Eso es el día que vayan y que se presenten. En las taquillas también van a estar vendiendo las pulseras. La pulsera obviamente es por día y es de lunes a jueves. Tiene un costo de $150. Estaremos muy pendientes de todas las dudas que ustedes tengan para poder responderlas adecuadamente. El próximo 12 de abril ya estaremos transmitiendo desde las 12 del día, Adriana. Entonces, si tiene alguna duda acerca de la fecha de presentación de su artista favorito, puede mandárnoslas. Nosotros tendremos prácticamente todos los días un reporte de la Feria de Puebla, porque hay mucha gente que lamentablemente a veces se le pasan las fechas y no van a ver a su grupo preferido, en particular los que son de acceso gratis al foro artístico. Entonces le invitamos a que nos siga en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 12 del día. A partir del próximo 2 de abril le mantendremos bien informados de cómo se registra y cómo avanza esta Feria de Puebla, Adriana. Así es, Carlos, y pasando a otros temas, nos vas a comentar sobre algo que sucedió en la mañana. Así es. Con Armenta. Con Alejandro Armenta. Él es candidato de Morena al Senado de la República. Fue diputado federal por el PRI. Hay que recordar que renunció a este partido político. Hoy acudió al Cerezo de la ciudad de Puebla, el Cerezo de San Miguel, el penal que está ubicado aquí en la capital poblana, para hacer un pronunciamiento. Él afirma que ya está por liberarse una orden de aprehensión en su contra y señala que todo esto es parte de una estrategia del gobierno del estado para encarcelar a lo que sería a este candidato al Senado de la República. Él hace fórmula con Nancy de la Sierra. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Armenta hace unos minutos afuera del penal de la ciudad de Puebla. He sido en las últimas semanas, en los últimos días he sido objeto de amenazas y de intimidaciones por parte de la autoridad, concretamente del fiscal. Él ha filtrado en diversos momentos ante los medios de comunicación la violación a mis derechos políticos y humanos y la
inminente detención ilegal de mi persona. Por eso acudo aquí, porque no tengo miedo, porque no debo nada, como lo hice ante el Congreso del Estado para exigir que se abrieran las cuentas públicas, para saber quiénes son los que han saqueado a Puebla, como lo hice en la propia Fiscalía para exigir se me informara si había una investigación en mi contra. Descubrimos al acudir a la Fiscalía y se me entregó un citatorio como muestra de la actitud violatoria de mis derechos por parte del fiscal. Por eso les informo lo siguiente. En Puebla, los ciudadanos que levantan la voz y que denuncian los atropellos del sistema viven un viacrucis de la persecución, del encarcelamiento y en ocasiones de la muerte. La injusticia es la constante de un sistema represor que no le gusta escuchar ni ver la realidad que lastima a los poblanos. Inseguridad, feminicidios, ejecuciones, necesidades sociales no atendidas. Ahí está la denuncia, la voz de Alejandro Armenta Mier, candidato de Morena al Senado de la República, quien advierte que es víctima de una persecución política aquí en el estado de Puebla. Hemos compartido este video emitido por el propio aspirante a senador para que se escuche su denuncia. Adriana, este es un video que ha ocurrido hace unos instantes y esta es la postura de Alejandro Armenta con respecto a esta denuncia que hizo afuera del penal aquí de la ciudad de Puebla. Vamos a cambiar de tema. Adriana, nuestro compañero Odilon Larios Nava, quien como sabemos es el titular de Puebla Roja y es uno de los mejores periodistas en materia de policía, acudió el día de ayer al domicilio de este delincuente conocido como El Negro, quien protagonizó la balacera en la colonia Clavijero, y él estuvo ahí. Adriana, platícanos de este tema. Así es, Carlos, pues en un momento más estaremos presentando las imágenes de la casa de el famosísimo Negro, quien fue el responsable de la balacera que suscitó en la colonia El Clavijero el pasado lunes, Carlos, por la noche. Cabe recordar que después de esta balacera, elementos de la policía empezaron a catear diferentes lugares y diferentes locales en donde él trabajaba. Uno de esos fue La Cuchilla, en donde ahí aseguraron armas de fuego y droga, Carlos. Posteriormente empezaron a buscar su casa, que está ubicada a dos calles, Carlos, de donde fue la balacera, en la colonia Clavijero y la calle Alconedo. Ahí quiero comentarte, Carlos, que aseguraron 8 coches más y en un total fueron 14 unidades aseguradas. Te quiero comentar, Carlos, que en la casa ya no había más personas, estaba sola, por lo tanto no encontraron a más miembros de esta banda delictiva, y posteriormente la Fiscalía y la Marina, como te comentaba, catearon, el tianguis La Cuchilla. Vamos a ver el video y el reporte de nuestro compañero Odilon Larios Nava. Él estuvo presente ahí en esta colonia. Cabe destacar que sobresale tanto la estructura como los acabados de este domicilio. Es una zona que tiene algunas condiciones de estructura, de arquitectura, que no coinciden con esta casa de este sujeto, que hoy sabemos encabezaba a una banda de delincuentes y que se enfrentó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Y señalar también que pues murió un comandante. Vamos a ver las imágenes de nuestro compañero Odilon Larios Nava con respecto a la inspección que se hizo en este domicilio de la colonia Clavijero. Nos encontramos en el exterior de la privada Rodríguez de Alconedo,
en Clavijero, en donde está ubicada la casa de un sujeto apodado El Negro, a quien las autoridades han identificado como un narcovendedor en la ciudad de Puebla. Esta es la carpeta de investigación bajo la cual quedó asegurada anoche esta casa, que vemos que contrasta con el resto de los inmuebles que hay en esta zona. Es una casa muy arquitectónicamente muy, muy estructurada, es una casa pues visiblemente muy cara, con sistemas de seguridad, cámaras de seguridad en esta zona, en este punto, en las entradas. Vemos un reforzamiento de los de la seguridad, cables de alta tensión en la parte de arriba, y pues aquí habría sido cateado por la Fiscalía y la Marina el día de hoy por la madrugada, de acuerdo con versiones que dio a conocer hace un momento el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado y el fiscal Huerta Yedra. Se habrían asegurado aquí al menos 8 vehículos más 6 que se aseguraron en la zona de la balacera. En total son 14 las unidades que tienen aseguradas las autoridades. Aquí vemos cómo esta casa pues obviamente contrasta con el resto de las viviendas de este lugar. Una casa muy grande, una extensión vasta, paredes altas, y pues vemos ahí al fondo cómo está. Es una casa grande, bien hecha, y donde según informaron las autoridades, pues estaba operando este grupo delictivo perteneciente a la banda de El Negro, quienes se identificaban como parte del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a lo que indicaron las autoridades, El Negro en la refriega de anoche habría resultado lesionado y escapó hacia la zona de Tepeaca y Huixcolotla. Es el reporte. Esta es la casa, Adriana, como bien lo relata Odilon Larios Nava. Él estuvo afuera de esta vivienda. Sobresale el lujo en el que vivía este delincuente apodado El Negro con respecto a las demás viviendas de la colonia Clavijero. Es muy evidente el costo, toda la inversión millonaria que hizo este sujeto, el cual es buscado por las autoridades del gobierno del estado de Puebla después de asesinar a un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública. Un excelente reportaje, un excelente reporte de nuestro compañero Odilon Larios Nava, quien nos documenta la forma en que vivía este sujeto, y evidentemente en la colonia Clavijero era muy notorio cómo este sujeto había cambiado de autos, de domicilio. Se construyó esta casa, que no es la única que él tenía, y también se le han incautado diversas armas, vehículos. Tenía dos locales en la zona de La Cuchilla, toda una fichita este sujeto Omar N., apodado El Negro, y quien todavía es buscado por las autoridades del estado para que rinda cuentas y para que pague por el crimen del comandante de la policía de Puebla, Adriana. Así es, Carlos, cabe recordar que la Secretaría de Seguridad Pública el día de ayer emitió un comunicado en donde nos dice que El Negro se fue con dirección a Tepeaca y que va herido. Entonces pide el apoyo de la ciudadanía por si alguien lo llega a ver o saber algo, que se lo hagan saber. Sí, recuerdo que puede denunciar si ve a este sujeto a los teléfonos de emergencia, al 911. Es un tipo peligroso, es un tipo que iba fuertemente armado al momento de confrontarse con otra banda dedicada a diversas actividades ilícitas en la colonia Clavijero. Protagonizaron la balacera, de la cual le dábamos cuenta y documentábamos la situación, Adriana. Entonces estaremos muy pendientes, y a través de Puebla Roja con nuestro compañero Odilon Larios Nava le mantendremos puntualmente informado de lo que sucede con el caso de la balacera ocurrida en la colonia Clavijero. Tenemos algunos mensajes, Adriana, en redes sociales. Así es, Carlos. Santa María José nos manda saludos, Noglesa, saludos, Griselda Cruz, saludos, Carlos Álvarez, muchos saludos, Bellén, saludos, Piña Mari dice, saludos chicos, muchas gracias. María Dolores Maxil, saludos.
ML Brenda también nos manda saludos. Carlos Felipe Ochoa Sánchez, Joa FG, Maguito García. También tenemos saludos para Tony García y Erika Flores, quienes nos escuchan a través de Cuatro Digital Network. Carlos. Sin duda alguna puede vernos a través de diversas y escucharnos a través de diversas plataformas. Recuerde que también estamos transmitiendo en vivo a través de Cuatro Digital Network vía online. Tenemos una estación de radio que está transmitiendo las 24 horas del día. Este programa también lo puede escuchar a través de esta plataforma digital, la puede descargar en la tienda iOS o en la tienda Android, está disponible para estas dos plataformas, Adriana. Así es, Carlos, y pues pasamos a otra noticia, Carlos, que nos vas a comentar, que bueno, aquí sigue la inseguridad en Puebla y es algo que se vivió ayer en la noche. Así es, en el estacionamiento del Hospital de Puebla el día de ayer se registró otro episodio violento. Un sujeto, el que vemos tirado abajo de este automóvil azul, intentó asaltar al dueño de esta unidad. El dueño alcanzó a sacar un arma que llevaba, le disparó y asesinó a este delincuente. Y hay que destacar que el dueño de esta unidad no huyó del lugar, se quedó ahí a esperar a los elementos de las fuerzas de seguridad del estado y del municipio de Puebla para explicar qué es lo que habría ocurrido. En redes sociales hemos recibido una infinidad de comentarios y de apoyo y solidaridad al dueño de este vehículo que estaba siendo objeto de un asalto. El dueño de la unidad logra sacar el arma, enfrenta al delincuente y lo priva de la vida. En redes sociales, insisto, hay un apoyo unánime. Cabe señalar que legalmente ahorita el dueño de la unidad está detenido, tendrá que rendir declaración, tendrá que explicar lo ocurrido ayer en el estacionamiento del Hospital Puebla. Y legalmente, Adriana, hay que explicarle al auditorio y a la gente que nos hace el favor de vernos, es que él tendrá que pagar la reparación del daño para que pueda recobrar su libertad. Estaremos muy pendientes del proceso legal que tenga que llevar este hombre que pudo defenderse y que pudo privar de la vida a este delincuente. Legalmente él estará bajo proceso, se abrirá una carpeta de investigación y será la Fiscalía General del Estado la que determine su situación legal. Esto es en la parte legal. En la parte social, créame que desde ayer que publicábamos esta noticia ha habido un respaldo unánime. Él se defendió, él estaba siendo víctima de un asalto, uno de los tantos que ocurren aquí en la ciudad de Puebla. Saca un arma, le dispara, priva de la vida a este ladrón y ahorita lamentablemente está detenido. Pero en pueblaroja.mx les daremos puntual seguimiento a este caso que ha generado conmoción en nuestra sociedad. En redes sociales se pide la liberación inmediata del dueño de este automóvil azul que tiene marcado el número 22. Adriana, créeme que lo han calificado ya como un héroe de la sociedad, como un hombre que está defendiéndose su vida, su patrimonio, está ante un ladrón y le disparan. Es una situación que puede o no generar empatía por su acción. Lo cierto es que no huyó. Esto habla de que esta persona cuya identidad mantenemos bajo reserva porque así lo establece la propia ley. Lo que sí le podemos informar es que está detenido y probablemente en las próximas horas se llegue a un acuerdo extrajudicial con la familia de este presunto ladrón o este sujeto que intentó asaltarlo y tendrá que pagar la reparación del daño porque así lo puede establecer la Fiscalía General del Estado o un juez penal para que pueda recuperar su libertad. Este hombre, insisto, se defendió de un asalto, estaba siendo víctima de la delincuencia y pudo enfrentar a su asaltante y privarlo de la vida, Adriana. Así es, Carlos, como lo comentas, en redes sociales este hombre, ya está denominado como héroe. Y aquí en redes sociales también Ángel Salazar nos comenta, todos estamos con el que se defendió, como lo comentábamos hace un momento, Carlos, él lo hizo pues bajo su bien y habla muy bien de él, que se quedó, que no se fue y que está siendo responsable de lo que hizo por defensa propia, Carlos. Estaremos muy pendientes, créame que no vamos a quitar la vista, no vamos a dejar este caso como un hecho que ya ocurrió y que no le daremos seguimiento. Obviamente sí lo haremos,
queremos informarle y esperemos que en próximos días y a través de nuestras redes sociales poder mantenerlo debidamente informado de qué ocurrió con este hombre, catalogado y calificado ya por mucha gente como un verdadero héroe. Nos comenta Abraham Carballo, si fuera al revés, ¿qué pasaría? Muerto el dueño del coche y todos felices. En esta ocasión, Abraham, ocurrió, como bien indicas, un hecho distinto. ¿Qué hubiera pasado, Adriana, si este ladrón que vimos abajo del coche ya sin vida hubiera asesinado al dueño del automóvil? Realmente, realmente, inclusive, como lo dice la gente, estamos, entendemos la situación, la gravedad de la delincuencia en la ciudad de Puebla, y si él se defendió, ojalá la autoridad lo valore de manera adecuada, ojalá durante la carpeta de investigación se integre que fue en legítima defensa porque estaba siendo víctima de un asalto y él pudo actuar, llevaba un arma. Habrá que verificar y será trabajo de la autoridad saber si tenía o no permiso para portarla. Lo cierto es que en redes sociales la gente está con total apoyo, un apoyo unánime, al cual desde luego en Contrastes de Puebla nos sumamos porque queremos entender y nos ponemos en el papel de este hombre que actuó en legítima defensa, y si no, pues que le pregunten a la gente qué hubieran hecho en un acto de la delincuencia durante un asalto. Hay gente que ha sido... ha perdido la vida durante los asaltos, Adriana. Entonces estaremos muy pendientes. Obviamente la sociedad ya ha emitido un veredicto, lo declaran como inocente, como un héroe, pero legalmente está bajo un proceso legal, Adriana. Así es, Carlos. Y bueno, pasando a otros temas y a un tema político, Carlos, nos vas a comentar que el dirigente de Morena, Gabriel Biestro, minimizó ataques por supuesta venta de candidaturas, Carlos. ¿Cómo sigue, está eso? Sigue la polémica en Morena. Han acusado al dirigente estatal Gabriel Biestro de vender en diversas cantidades las candidaturas a las presidencias municipales. Es un hecho que no ha terminado por de esclarecerse. También han acusado al dirigente estatal del Partido Encuentro Social de la venta de candidaturas. Hay Raúl Barranco, el quien vemos en la imagen, y a Gabriel Biestro, estos dirigentes de la coalición Juntos Haremos Historia, han sido señalados de venta de candidaturas. Han sido, inclusive ya Violeta Lagunes, Claudia, ha emprendido una campaña contra Miguel Barbosa, que sin duda alguna afectará a Morena en las próximas elecciones. Señalar que este movimiento y este signo de rechazo hacia Morena proviene de los propios simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos muy pendientes. Según Raúl Barranco, presentará las denuncias penales correspondientes por los señalamientos que ha recibido en su contra de la venta de las candidaturas, Adriana. Así es, Carlos, estaremos muy pendientes de ese tema. Y cambiando a otro tema, nos vamos de extremo a extremo, Carlos. Ya estamos en Semana Santa y como les hemos estado informando, todas las actividades que se van a llevar a cabo el día de mañana, que es Jueves Santo, se realizará una misa en la catedral a las 7 de la noche, en donde se hará el tradicional lavamiento de pies, Carlos. Ahí acuden pues todos los creyentes. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera se van de vacaciones porque para ellos es sagrado. Para ellos son sagradas estas fechas. Es importante, Adriana, comentar que ha emitido la Dirección de Protección Civil del municipio de Puebla una serie de recomendaciones para las personas que acudirán a las actividades de Semana Santa en el primer cuadro de la ciudad. Pide la Dirección de Protección Civil acudir bien hidratado y portar un sombrero, una gorra o una visera. También usar ropa de algodón de colores claros y calzar zapatos cómodos. Adriana, ¿hay otras recomendaciones? Sí, Carlos, bueno, esto del calzado cómodo y ir bien hidratados, es para la procesión de Viernes Santo, en donde se camina pues prácticamente por todo el centro de la capital poblana, en donde se representa la muerte y crucifixión, bueno, y todo el calvario que pasó Jesús, Carlos. Así es, también pide la Dirección de Protección Civil Municipal establecer un punto de reunión con la familia o amigos en caso de que alguien se separe del grupo. Esto es importante sobre todo para los menores de edad, para los niños
que acuden en familia, con sus padres o con sus familiares, ubique con los menores y también con los otros adultos un punto de reunión. Será importante que en caso de que alguno se separe del grupo, sepa en dónde localizarse. Habrá puestos de apoyo, primeros auxilios, también habrá un comité organizador que tratará de mantener el orden. Regularmente, Adrián, hay que decirlo, la gente que participa en estas actividades de Semana Santa es muy consciente, muy tranquila, como se dice coloquialmente, a lo que van. Van ordenados, van a participar en este proceso y en este Via Crucis, en este recorrido que organiza la Iglesia Católica en coordinación con las autoridades municipales. Queremos indicar que durante los últimos años ha habido un saldo blanco, algunos niños se han extraviado, por eso es que se pide extremar precaución para que haya un punto de reunión, para que los mismos menores de edad puedan saber en dónde serían localizados en caso de extraviarse, Adriana. Así es, Carlos, también habrá apoyo en diferentes iglesias como es la Catedral, el Templo del Carmen, Carlos, la Capuchina, la Mansión, la Inmaculada Concepción, San Marcos Evangelista, Nuestra Señora de Guadalupe, que es mejor conocida como la Villita, el Templo del Espíritu Santo, que es la Compañía, está sobre Reforma, San Pedro, Santa Teresa de Ávila y la parroquia de San Ángel Custodio, Carlos. En estas iglesias, que son a las que más visitan las personas, habrá un grupo de seguridad, pues, diciéndoles por dónde caminar, por dónde dirigirse, para que no pase esto, que se pierdan los niños o que no encuentren. Estas son las iglesias que están abiertas. Hay otra lista, Adriana, de iglesias que están cerradas porque están dañadas por el sismo del pasado mes de septiembre, el 19 de septiembre del año pasado. Nos han compartido las autoridades municipales esta lista, las cuales no estarán abiertas, y se trata de la iglesia de San Pablo de los Frailes, ubicada en la 18 Poniente número 906, el Inmaculado Corazón de María en la zona del Parral, en este barrio tan tradicional del Parral, está en la 7 Poniente número 909, Nuestra Señora de los Dolores en la 10 Oriente número 806, San Antonio de Padua en la 24 Poniente número 110, San Roque en Avenida Juan de Palafox y Mendoza número 605, también la iglesia de Santa Clara estará cerrada en la 6 Oriente 201, la Santísima Trinidad en Avenida Reforma y calle 3 Norte, Nuestra Señora de Belén en la 4 Poniente esquina con 7 Norte, y finalmente los Gozos de la Virgen María en la 13 Poniente número 113. Estas iglesias estarán cerradas. No acuda a ellas, puede ir a las otras que habíamos mencionado. En la catedral empezará la procesión de Viernes Santo. Recuerde que es por seguridad de todos. Las estructuras están frágiles, están sentidas, fueron dañadas por la fuerza del sismo del 19 de septiembre. Entonces no habrá acceso al público en este caso por el daño que sufrieron las estructuras. Recuerde que habrá gente de Protección Civil y de la Policía Municipal resguardando estos templos para que no intenten acceder. Están dañados, es por seguridad de todos, Adriana. Así es, Carlos, además habrá otras actividades como lo es la Noche de Museos, que ya es muy tradicional aquí en Puebla, Carlos. Será el 30 y 31 de marzo de 2 de la tarde a 10 de la noche, con entrada libre a diferentes museos, Carlos, de aquí de la capital poblana y del centro de la ciudad. Habrá actividades culturales, habrá actividades religiosas. Tome en cuenta que el centro de la ciudad de Puebla presenta algunos daños todavía del sismo. Hay estructuras que tienen apuntalamientos, hay algunas otras casas que prácticamente siguen cerradas por obras de reparación después del sismo. Entonces, cheque bien el recorrido que hará la procesión para que usted pueda planear tanto su ingreso al centro como su salida. Recuerde que hay operativos viales especiales. Las calles de este primer cuadro de la ciudad de Puebla estarán cerradas para que haya orden, haya control, y lo invitamos a que participe, si gusta ir, que participe ordenadamente. Queremos otro saldo blanco, pero tendrá que colaborar toda la gente que acuda a estas iglesias, a estas calles del centro histórico, Adriana. Así es, Carlos, en redes sociales nos comentan sobre el tema de, pues, del
del chico que mataron en el Hospital Puebla, Carlos, ponen ojo por ojo, desafortunadamente. Maguito García dice, hizo bien, así menos hay rateros. Eduardo Tapia nos manda saludos, Pati Parra, saludos. Y Bonnie Hernández también nos manda saludos. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Ya estamos por finalizar esta transmisión de este miércoles, son la 1:56. No queremos irnos sin antes presentarle el video de un accidente que ocurrió esta mañana en la autopista México-Puebla a través del vía WhatsApp 2221-945869. Nos han compartido estas imágenes. En estos momentos, Adrián, hay que decir, la vialidad ya fluye, ya el tránsito avanza. Sin embargo, se pide extremar precauciones por este accidente. Créame, muchas gracias, gracias a la gente que nos comparte a través de vía WhatsApp y a través de nuestras redes sociales estas imágenes que podemos compartir con ustedes de este accidente ocurrido hace unas horas en la autopista México-Puebla. Extreme precauciones, recuerde que en estos días de vacaciones se saturan las principales vialidades y en este caso la autopista México-Puebla es una de las que más se satura en cuanto al tránsito municipal. Maneje con precaución, recuerde no exceder los límites de velocidad, revisar las unidades, las llantas que vayan en buen estado, el sistema de frenos, todo aquello que pueda contribuir a tener un auto en buenas condiciones, una unidad debidamente equipada para que pueda circular con cuidado. En estos días hemos registrado lamentablemente diversos accidentes por la cantidad de tráfico que hay en las autopistas de nuestro país y en este caso la México-Puebla. La recomendación, Adriana, es que maneje con mucha precaución. Recuerde que en casa lo esperan, extreme precauciones, respete los límites de velocidad. Estamos ya a la mitad de la Semana Santa. A partir de mañana empezará mayor movilización hacia los puntos turísticos. No olvide extremar precauciones y revisar debidamente sus unidades, Adriana. Así es, Carlos, sobre todo tener paciencia, porque muchas personas quieren llegar tan rápido que no se ponen a pensar que, bueno, es temporada de vacaciones, temporada de Semana Santa, y aunque quieran llegar rápido, hay demasiado tráfico por cualquier lugar, Carlos. Así es, nos estamos despidiendo de estas transmisiones de Puebla. Ya el próximo lunes a las 12 del día tendremos ya un horario fijo. Le invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes a las 12 del día. Recuerde que esta es una producción de 4 Digital Network. Tenemos a un equipo muy profesional de producción, a Martín Cristóbal, quien está muy pendiente de la transmisión, que todo transcurra en orden, que se escuche bien, que se vea bien. Hemos corregido ya algunas fallas que presentábamos hace unos días y agradecerles sin duda alguna sus comentarios, sus críticas, todo aquello que pueda ayudarnos a mejorar, a brindarle mejor información y de manera oportuna. A Geisel González, quien controla todo lo que implica radio online, y a Martín Marcos Palacios, quien es el encargado de la producción general de 4 Digital Network. Estamos transmitiendo en vivo desde la 33 Oriente 1214, aquí en la ciudad de Puebla. No nos queda más que desearle que pase una tranquila Semana Santa. Ya estamos a la mitad, viene la parte más fuerte de la Semana Santa. Si va a salir de vacaciones, cuídese, también deje muy bien cuidado su casa. Presentaremos ya en próximas fechas nuevas producciones como los Villamelón Came, que le va a gustar. Es un equipo fantástico de chicos que saben del deporte, que saben de lo que hablan, les va a gustar, créame que la próxima semana ya podremos tenerlos con nosotros en vivo como parte de estas producciones que estamos preparando a través de 4 Digital Network, a través de Contrastes de Puebla. Ya estamos planeando nuevos programas, nuevos proyectos. Le invitamos a que nos siga, que se quede con nosotros. Adriana, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? Pues nada más eso, Carlos, que pasen unas excelentes vacaciones y que no se les olvide estar pendientes a partir del lunes 2 de abril a las 12 del día. Estaremos para brindarle la mayor información. Así es, nos despedimos, no sin antes desearle unas felices vacaciones. Nos estaremos viendo el próximo lunes a las 12 del día y de manera permanente comentarles que en pueblaroja.mx, así como en Contrastes de Puebla y Pulso Regional, usted estará debidamente informado. Habrá guardias informativas, recibiremos sus mensajes, sus fotografías, sus videos,
los compartiremos en redes sociales, en www.pueblaroja y www.contrastesdepuebla estará debidamente informado. No nos queda más que agradecer a Adriana y nos veremos el próximo lunes a las 12 del día con la información más relevante que se genera a través de internet. Lo estaremos presentando con todo nuestro equipo de trabajo de Contrastes de Puebla y el excelente trabajo que hace nuestro compañero Odilon Larios Nava. Así es, Carlos, pues estén pendientes, no porque son vacaciones no habrá noticias en el portal, estarán muy bien informados, como lo comentó Carlos Gómez. Y pues nada, Carlos, muchas gracias. Nos despedimos, que tenga buen provecho, disfrute estos días, disfrute a la familia. Nos saludamos el próximo lunes. Gracias y muy buenas tardes.